Antes de que empieces con este vídeo, quiero que vayas directamente abajo en los comentarios y dejes cuál es el número de hashtags que estás empleando en tus publicaciones de Instagram. Ahora vuelve hacia arriba, que empezamos con este vídeo y vamos a hablar sobre cómo utilizar los hashtags con los nuevos algoritmos de Instagram. Vamos a basarnos en la investigación que había hecho antiguamente junto a mi socio especialista en estadística para poder contrastarlo con lo que ha enseñado Instagram oficialmente esta semana. Así que más vale que te quedes en este vídeo, te suscribas en caso de que quieras estar a la última de las novedades de Instagram y vamos a empezar. La mayoría de vosotros os empeñáis en pensar que los hashtags son la clave para poder crecer masivamente en Instagram, cuando la realidad es que ahora mismo los hashtags tienen una influencia muy baja dentro de los algoritmos. A veces piensas que los hashtags no te están funcionando y que tienes un problema realmente gordo en tu página, cuando la realidad es que no. Tienes que seguir un protocolo concreto y dejar de dedicar tanto tiempo en la selección de tus hashtags. Lo que necesitas para crecer en Instagram hoy en día es una estrategia mucho más sofisticada al nivel de su algoritmo actual. Actualmente Instagram se rige por 3 algoritmos diferentes que son muy complejos y por lo tanto debemos estar a la altura con nuestras estrategias. Es por eso que te lo pongo fácil y abajo en la cajita de la descripción encontrarás el enlace a la masterclass gratuita que he diseñado exclusivamente para enseñarte cómo puedes dominar estos 3 algoritmos y empezar a crecer masivamente con tu página. Así que si quieres estar al día, te espero abajo en la masterclass. Y ahora dicho esto, vamos a empezar con el protocolo que nos va a servir para emplear los hashtags de forma efectiva a partir de ahora en Instagram. Quiero que lo apuntes bien porque esto está basado en la investigación que mi socio y yo hicimos hace un par de años con lo nuevo que ha traído Instagram. En primer lugar, quiero que dejes de dedicar tiempo en la búsqueda de los hashtags, y eso es muy sencillo de entender porque la influencia en los algoritmos es muy baja. Estoy permanentemente en contacto con muchísimos alumnos que tienen perfiles muy distintos, de nichos distintos también, y que me han pasado sus estadísticas de visualizaciones en hashtags. Los hashtags ahora mismo no sirven prácticamente para poder posicionar nuestras publicaciones en Instagram. Lo que estamos viendo es un auge dentro del posicionamiento en la lupa, en el explorador. Si tú mismo estás viendo las estadísticas de alguna de tus publicaciones, habrás visto que tiendes a tener más visitas dentro del explorador que no en páginas de hashtags. Instagram tiene una inteligencia artificial tan potente que es capaz de mostrar a los usuarios aquellas cosas que les interesan más sin necesidad que los usuarios busquen exactamente por hashtags qué es lo que les interesa. La inteligencia artificial lo que hace es almacenar información sobre dónde deposita más tiempo el usuario y a partir de esa información le va mostrando más y más contenido a medida que va montando un portafolio creado exclusivamente para ellos en la lupa. En consecuencia, las páginas de hashtags son menos concurridas. Han perdido usuarios que estaban buscando contenido a través de esos hashtags y, por lo tanto, tus visitas a través de hashtags en las publicaciones se ha visto reducida. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente que visite esas páginas. Pero en cambio habrás visto que está aumentando el número de visitas en la lupa, en tu explorador. Si es así, es que estás haciendo un buen trabajo. Así que es en eso en lo que nos tendremos que centrar y por lo tanto no dedicar más tiempo en buscar hashtags. El segundo punto a tener en cuenta es que utilices un máximo de 7 hashtags por publicación. Utilizamos 7 hashtags máximo debido a un estudio estadístico que hicimos con mi socio, que es doctor en biología molecular, y recogió datos sobre mis publicaciones que creé durante meses para poder crear un patrón estadístico. Teníamos mejores resultados a partir de utilizar 7 hashtags por cada publicación. Y este dato no se aleja mucho del número que nos está recomendando Instagram, que está entre 3 y 5 hashtags. Nos está diciendo además que evitemos utilizar más de 10, y sobre todo aquellos que utilizáis 30 hashtags, evitadlo, porque lo que tenemos que evitar es que Instagram nos etiquete como spammers. Por lo tanto, no podemos repetir hashtags, y si utilizamos 30 hashtags por publicación nos va a ser extremadamente difícil poder ser
innovadores y creativos cada vez que publiquemos. Por lo tanto, 7 hashtags es el número máximo y no los repitas nunca en publicaciones posteriores. Tercer punto indispensable que también está alineado con lo que ha descrito Instagram actualmente es que debemos utilizar hashtags que sean acordes al contenido que publicamos y también al nicho. Eso significa que podremos alcanzar mucho más fácil a aquellas personas que están relacionadas con nuestro contenido. Y si quieres pistas sobre cómo poder utilizar estos diferentes puntos, puedes fijarte en cuáles son los hashtags que están utilizando tus seguidores. Ese es un tip que ha dejado Instagram y que te puede ayudar a poder reconocer mucho más fácil esos hashtags que tienes que emplear a partir de ahora en publicaciones. También es cierto que Instagram ha dicho que tienes que evitar siempre aquellos hashtags que son extremadamente genéricos. Y eso es algo que yo ya se había apuntado en otro vídeo sobre los hashtags con el método efectivo para poder seleccionarlos. Y es que si seleccionamos hashtags que son muy genéricos, vamos a encontrar primero muchísima competencia y vamos a ser muy poco relevantes. Si vamos a utilizar hashtags que tienen más de 1 millón de publicaciones, nos enfrentamos a muchos creadores de contenido que pueden estar por encima de nosotros. Así que intenta evitarlos a toda costa. Y en segundo lugar, si es muy genérico, vas a encontrar que hay personas que no van a sentirse afines, va a ser poco relevante tu contenido y por lo tanto vas a disponer de menos visitas y menos tracción a través de ese hashtag. Espero que te hayas apuntado estos 3 puntos indispensables y si quieres rizar el rizo y saber exactamente cómo tienes que seleccionarlos, vete aquí arriba porque te espera un vídeo donde te enseño exactamente cómo emplear esta técnica y utilizarlo para tu Instagram. Así que dicho esto, espero poderte ver muy pronto en este canal. Deja un buen like si te ha gustado este tema y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho y hasta luego.